Doblaje al español. ¿Sabes cómo los saltamontes saltan tan lejos? Todo está en esas grandes patas traseras. Las patas traseras de los saltamontes funcionan como mini catapultas. Para saltar, el saltamontes contrae sus grandes músculos de las patas, flexionando lentamente sus patas traseras. En la articulación de la rodilla almacena toda la energía para poder saltar alto. Y cuando el saltamontes suelta los músculos de las patas, la rodilla libera como un resorte esa gran energía y lanza al saltamontes. Hola y bienvenidos a Saltamontes 5, ejemplos de problemas. En Saltamontes 5 vamos a ver algunos movimientos de combinación sumando el número 6. Empecemos este ejemplo sumando 8 al ábaco. A continuación queremos sumar 7, que es una pareja que suma 10. Añadimos 1 a la varilla de la izquierda y restamos 3. A continuación vamos a sumar 3. Y ahora quiero sumar 6. Bien, para poder sumar 6 a 8, solo tengo una cuenta disponible, así que es una pareja que suma 10. Añado 1 a la siguiente varilla a la izquierda, pero ahora necesito restarle 4 al 8. Y para poder hacer eso, lo hago como una resta de parejas al 5. Restando 5 y sumando la pareja de 4 al 5, 1. Así que vamos a echar otro vistazo a ese movimiento, ¿sí? Entonces, para sumar 6 a 8, tenemos una pareja que suma 10. Añado 1 a la siguiente vara a la izquierda y luego tengo que restar 4 a 8 en la forma de una resta de parejas al 5. Restando 5 y sumando 1. A continuación voy a sumar 4, que es una pareja que suma 5. Sumo 5 y resto la pareja de 4 que suma 5, 1, para una respuesta final de 28. Vamos a intentar un segundo ejemplo. Aquí vamos a añadir 5. Ahora queremos sumar 6 a 5. Solo tengo 4 cuentas disponibles, por lo que es una pareja que suma 10. Añado 1 a la siguiente varilla a la izquierda y... como ahora necesito restar la pareja de 6 al 10, 4 a 5, voy a hacerlo como una resta de parejas al 5, restando 5 y sumando la pareja de 4 al 5, 1. A continuación voy a restar 9, que es una resta de parejas al 10, restamos 1 de la vara a la izquierda y sumamos la pareja de 9 al 10, 1. Sumamos 6. Y finalmente restamos 3 para una respuesta final de 5. Y ahí tienes un par de ejemplos de cómo sumar 6 en saltamontes, ¿sí? Bienvenidos al video de movimiento de dedos de saltamontes 5. Aquí vamos a ver cómo poder sumar 6. Así que voy a empezar colocando 5 en el ábaco y quiero sumar 6. Bueno, solo tengo 4 cuentas disponibles, así que necesito una pareja que sume 10, añadiendo una a la siguiente vara a la izquierda, y necesito restar la pareja de 6, 4. Y lo haré en la forma de una pareja al 5, ¿no? Así que vamos a echar un vistazo a eso otra vez. Así que para sumar 6 a 5, añado 1 a la siguiente varilla a la izquierda, y luego resto 4 de la quinta cuenta en la varilla objetivo en forma de una pareja de 5. Echemos un vistazo a otro ejemplo de 6 más 6. De nuevo añadiría 1 a la siguiente barra a la izquierda y luego restaría 4 del 5 en la varilla objetivo. Así que 6 más 6 es 12. Podemos seguir y ver 6 más 7. Y bien, añadimos 1 a la siguiente varilla a la izquierda y luego restamos 4 de nuestra varilla objetivo para una respuesta de 13. Y un ejemplo final de 8... más 6, añado 1 a la siguiente varilla a la izquierda y luego resto 4 a la varilla objetivo en forma de una pareja al 5 para una respuesta final de 14. Así que ahí tienes sumas de 6 en nuestro movimiento del saltamontes. Buena suerte con tu práctica, hasta la próxima.